¿Cómo están? Buen mediodía para todos. Estamos iniciando una nueva edición de estos 30 minutos de Noticias de Mediodía, recordándoles e insistiendo que cada espacio que sale en vivo al mediodía tiene su reposición, su repetición, todas las noches a las 21 horas en el horario central que teníamos en los últimos años. Vamos a presentar los temas en esta jornada que se presenta nuevamente calurosa en la ciudad, con mucha humedad, está entre nublado el cielo, pero a esta hora tenemos 30 grados en Almafuerte. Los títulos de información. Propuestas en la playa. Seguimos recorriendo los paradores, los puntos gastronómicos y de servicios de la playa, conociendo la evaluación de la temporada y qué es lo que proyectan para el resto del año. Inicio con paro. En primicia, la palabra del secretario general de la UPC, Delegación Río Tercero, confirmando que el próximo lunes no arrancan las clases. Hay paro. Bajo nivel, el lago Piedras Moras muestra su nivel más bajo desde el inicio del verano. Los motivos son los mismos de siempre, pero además le vamos a aportar un dato a tener en cuenta sobre un punto referencial de la Costa del Lago. Nacional de Natación, se preparan nadadores jóvenes de nuestra ciudad, comandados por el profesor del equipo Aquasport de Almafuerte, para participar de un Nacional de Natación en Buenos Aires. El tema que domina los medios provinciales a esta hora, todos los portales de noticias y los medios también televisivos y radiales, es la decisión de la UPC, del gremio que nuclea a la mayor cantidad de los docentes de la provincia de Córdoba, de hacer paro el próximo lunes, el primer día de clases del ciclo lectivo 2024. ¿Es por motivo provincial o tiene que ver con la propuesta del gobierno provincial hacia los docentes o tiene que ver con otras cuestiones a nivel nacional, como por ejemplo el central, el retiro del incentivo docente, el pago del incentivo docente a nivel desde la nación hacia las provincias? Todas las preguntas que le hicimos y respondió hace minutos al justamente secretario general de la delegación de la UPC Río Tercero, Gabriel Ferreira. Bueno, un saludo para todos ustedes y para toda la audiencia. Nosotros en el día de ayer tuvimos una extensa reunión en la Asamblea Provincial, donde analizamos todo lo que venimos haciendo desde la finalización del año 2023, todo lo que estuvimos trabajando en enero y en febrero, y analizando el contexto que tenemos, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Lo que nosotros teníamos es que la paritaria del año pasado se cierra la segunda etapa en el mes de septiembre y el nuevo gobernador La Llora tuvo mucha injerencia para que se llegara al acuerdo en los cuales los docentes debíamos estar un 10% para arriba del 100%. Cuando asume La Llora, no solo que no paga el mes ese, sino que tenemos el descuento de 2 puntos más de aporte a la caja y un aumento también en lo que nosotros debemos tener con el APRO. Disculpa lo entrecortado, pero me está llamando la prensa constantemente. Sí. Entonces, lo que veníamos diciendo es que esa negociación debíamos cerrarla, debíamos empezar la discusión del año 2024, y cuando estábamos en plenas discusiones durante esta última semana que pasó, el Gobierno Nacional anuncia que deja de pagar el Fondo Nacional del Incentivo Docente, y eso obviamente lo transfiere a que deban pagarlo las provincias. Yo, para graficar, quiero decir que
hubo una carpa blanca 1.003 días frente al Congreso Nacional en la década de los 90, donde esa carpa es levantada cuando nace la nueva ley de educación y la nueva ley de financiamiento educativo, para que todos los gobiernos de ahí en adelante debieran cumplir con eso. Dentro de esa ley está el FONIP, el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Bien. Es a partir de allí de que nosotros tomamos la decisión de que ayer, habiendo presentado el gobierno de la provincia una oferta para ser analizada que contesta el cierre del 23, que contempla la oferta para el año 2024, tomamos la determinación, como todas las provincias lo van a hacer en el día de mañana en el plenario de CETERA, de un no inicio con paro por 24 horas, una movilización en Córdoba, pero va a haber en todo el país un paro nacional por la falta de pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente. ¿Está? Bien. Eso es lo que debe saber la comunidad. ¿Sí? Bien, es decir que esta situación, esta medida que van a tomar, excede a las negociaciones o las ofertas de la provincia para el caso de Córdoba y es Exacto. ya un tema a nivel nacional. O sea que la decisión, no se inician las clases el próximo lunes, es debido al levantamiento del incentivo docente, es decir, la anulación del envío de esos fondos. Exacto. Y en cuanto... Después no se sabe si la oferta de la provincia de Córdoba... Bien. Va a ser aceptada o no. Si no, si se llega a aceptar, no habría ningún problema con la continuidad. Bien. Sí se seguirían las marchas para la recuperación del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Nosotros, fundamentalmente, en UPC, ¿qué va a hacer? Va a citar a todos los diputados y senadores nacionales para hablar con ellos, para sentar el posicionamiento nuestro. Nosotros queremos que las clases comiencen, que los chicos que estén en las escuelas, porque es el mejor lugar donde deben estar nuestros niños y adultos y adolescentes. Bien. Pero necesitamos el reconocimiento de ese fondo que está hecho por ley. En todo caso, que el gobierno nacional haga otra ley para que derogue la que está vigente, ¿no? Claro. Y en cuanto a la propuesta que ha hecho el gobierno provincial, ¿ustedes la están debatiendo? ¿Qué avance tiene eso? A partir de hoy, ustedes están teniendo una primicia, o sea, desde ayer, desde anoche, nosotros vamos a tener una informativa hoy a la tarde con todos los delegados, mañana y pasado va a haber asambleas en las escuelas, el lunes, como va a haber paro, no tenemos actividad, nada más que la movilización, el martes se hace la resolutiva por departamento y el día miércoles en la asamblea provincial se determinará la aceptación o el rechazo de la propuesta presentada por el Ejecutivo Provincial. Bien. En tal caso, si hubiera rechazo, las medidas de fuerza se conocerán ese día. Exactamente. No obstante eso, las clases para Córdoba iniciarían el martes. Exacto. Bien. Exacto. Gabriel, muchas gracias por esta información, gracias por esta primicia, lo compartimos con nuestra comunidad y seguramente estaremos en contacto a partir del miércoles o jueves para saber qué resolución ha tomado el gremio respecto a la propuesta de la provincia. Bueno, muchísimas gracias, estamos en contacto. Bueno, también en nuestro medio la palabra del delegado, el secretario general de la delegación UPC Río Tercero, confirmando el próximo lunes no hay inicio de clases. Tampoco, eso se ha conocido, hemos visto notas en los medios de la provincia, de que las escuelas privadas que tenían inicio de clase programado para el próximo lunes no van a empezar las clases tampoco. Vamos a avanzar, pasamos a otro tema, una noticia deportiva, pero que tiene que ver también con una colaboración que están buscando el equipo de nadadores de la pileta Aquasport de nuestra ciudad, si podemos colaborar para sostener los gastos que les va a demandar la participación en un torneo nacional en breve en la ciudad de Buenos Aires. Ariel Pijuán, el profesor del equipo Aquasport, nos da más detalles.
Sí, vamos a participar ahora en febrero, del 28 de febrero al 2 de marzo, en el Campeonato Argentino de Natación de Cadetes, donde van todos los nadadores de nivel nacional, digamos. Están los mejores del país. Tenemos como representantes de Aquasport a Juli Viamonte, a Nicolás Perone, a Agustín Pijuán y Sebastián Sicato. Muy bien. ¿Esto va a ser en qué lugar, en qué sede? Sí, va a ser en la pileta olímpica del Parque Roca, en Buenos Aires. Una de las mejores piletas del país, la verdad. Es un marco espectacular porque es una pileta que está muy, muy bien preparada para las competencias. Y normalmente participan cerca de 300, 400 nadadores de todo el país. Bueno, para poder participar, poder asistir, se tienen que costear justamente los gastos y para eso han pensado una alternativa bueno, un bono contribución, imagino, un número al cual han tenido buena respuesta de colaboración por parte de comercios. Sí, sí, pensamos, bueno, como se han elevado mucho los costos, el viaje en Buenos Aires son 4 días, tenemos el traslado hasta allá en colectivo, entonces pensamos en realizar una rifa. La cual pedimos colaboración a los comercios y a las instituciones. La verdad que muy buena respuesta, la verdad que muy agradecido a todos los que nos donaron premios, muy muy agradecidos porque fue una muy buena predisposición de los comercios. También quiero agradecer también a la cooperativa también que nos donó también unos vouchers como premios, así que muy agradecido con todos realmente. Se nota el alma fuerte de la solidaridad de la gente porque conseguimos 34 premios y bueno, y hemos vendido la verdad que muchas rifas, ya hemos vendido bastante, la gente ha colaborado, así que agradecemos a todos los que donaron premios, a la gente que ha comprado rifas también. ¿Quedan números todavía? ¿Qué valor es y cuándo va a ser el sorteo? Sí, quedan números todavía, el sorteo va a ser el viernes próximo, lo vamos a hacer a las 10 de la noche en vivo por el Instagram de Aquasport, para que todos vean los ganadores, entren ahí nomás, rápido, y quedan números para vender, nos quedan bastantes también, así que bueno, el costo es por uno, 1.500, y tenemos la promoción de 5 números, 5.000. Muchas gracias a todos y sí, esperamos tener los mejores resultados, que los chicos puedan demostrar todo su entrenamiento. Son meses de preparación, porque esto no es de un día para el otro, sino hace como 3 meses o más que estamos preparando para el campeonato, así que bueno, esperemos lograr buenos resultados. Antes de hacer la primera pausa, recordamos esta convocatoria que hace la Fundación Banco de Sangre a través de la Cooperativa de Servicios Públicos sobre la campaña de donación de sangre que se va a desarrollar en Almafuerte el próximo 7 de marzo a partir de las 8 de la mañana. Esto va a ser en las aulas del Secopal. Allí se van a adaptar, se van a equipar los gabinetes de extracción de sangre para todos los donantes. Pueden solicitar ya el turno para formar parte de esta campaña de donación al teléfono 3571-628-301 o en las oficinas de servicios sociales en 9 de julio, esquina Mendoza, allí oficina de servicios sociales de la Cooperativa de Servicios Públicos. Campaña de donación de sangre, entonces, para el próximo 7 de marzo en nuestra ciudad. Ahora sí, momento de hacer la primera pausa en la información. Cuando volvamos, entre otros temas, vamos a seguir la recorrida por los paradores de la costa del lago. Hoy vamos a conocer la propuesta que tiene Velas, el Club de Playa, y qué proyectos tienen para el resto del año, si es que van a seguir ofreciendo servicios en la costa del lago. Y también nos vamos a detener en la imagen que presenta hoy nuestro espejo de agua, el lago Piedras Moras, que tiene un nivel realmente muy bajo. Ya volvemos. El campo, su industria, las economías regionales y su valor agregado conforman uno de los sectores que más contribuye a la economía nacional. Contacto Agroindustrial, junto a sus noticias 4x4, te lo muestra en toda su amplitud. Seguinos. Contacto Agroindustrial.
hacer este verano en Almafuerte, Córdoba? Desconectá, volteá, remá, picoteá, fotografiá. En Almafuerte, el verano tiene todo lo que buscas. Agenda, pasa, disfruta. Este verano, Almafuerte A. Almafuerte, los mejores atardeceres de Córdoba. Seguimos con el programa en estos 30 minutos de noticias de día miércoles. Vamos ahora a la costa del lago Piedras Moras. Vamos a hablar, a charlar con Belén, quien es la responsable del Parador Club de Playa, Velas Club de Playa. En la costa son operadores gastronómicos que se incorporan a Almafuerte, a la temporada, a la explotación de este espacio tan típico y característico ya dentro de la oferta que tiene la costa del lago Piedras Moras, con antecedentes, con experiencia en gastronomía y servicios de cafetería. Pero bueno, vamos a escuchar a Belén, que nos cuenta cómo marcha la temporada, cómo llegaron a Almafuerte y qué proyectos tienen para el resto del año. Bueno, nosotros abrimos en octubre. Mi familia es de acá, de Almafuerte, así que bueno, a raíz de ello nos comentaron que estaba la propuesta de agarrar la concesión de este parador, así que bueno, nos animamos y estamos acá desde octubre del 2023. ¿Qué antecedentes tienen ustedes en el manejo de un punto similar a este? No sé, ¿están en el rubro o es la primera experiencia? En el rubro de gastronomía sí estamos. Tenemos una cafetería en Córdoba, en Barrio General Paz, de paso el chivo, sobre la calle Lima. Se llama Chess. En francés significa como en casa. Bueno, Belén, contanos cómo ha sido esta experiencia de estos meses, si bien es cierto que la temporada no terminó todavía, pero bueno, les ha tocado fines de semana como el de carnaval con mucho movimiento. Bien, bueno, la verdad que considero particularmente que, bueno, estamos en una situación bastante atípica, pero bueno, por suerte la gente nos ha acompañado, más que todos los fines de semana tuvimos y tenemos muy lindo movimiento, así que muy contentos. ¿Cuáles son los servicios que ustedes ofrecen aquí en cuanto a la gastronomía, a la cafetería? Bien, estamos abriendo de lunes a lunes de corrido, de 8:30 de la mañana a 3 de la mañana aproximadamente, y ofrecemos todas las comidas, desayuno, almuerzo, merienda, cenas, brunch, de todo. ¿Tienen alguna especialidad en particular que ustedes ofrezcan en la carta? Particularmente ahora el boom están siendo las pizzas a la parrilla, que salen muy ricas, pero bueno, tenemos también sándwiches de vacío, tenemos rabas, papas rústicas, y después tenemos algunos principales como ojo de bife, matambre, trucha. Bien. ¿Qué cantidad de personal está involucrado o trabaja en este parador? Y actualmente tenemos aproximadamente 15 personas trabajando. ¿La mayoría son de Almafuerte? Sí, excepto dos personas que nos acompañan, que trabajan en Córdoba también con nosotros y nos acompañan desde Córdoba también, vienen a trabajar con nosotros acá, pero después el resto del personal son todos de Almafuerte. A lo largo del verano, fundamentalmente hemos ido observando que le han ido haciendo cambios, incorporando algunos servicios más, música, barras. ¿Qué tienen proyectado, o de acuerdo, si es que ya lo pueden hacer, a una evaluación, hacia el resto del año y hacia la próxima temporada? Bueno, bien, con respecto al movimiento y el apoyo que tuvimos de los clientes, decidimos darle continuidad para lo que queda, o sea, para el resto del año. Así que bueno, ya estamos con proyectos para cerrar y para poder brindar un ambiente calefaccionado. Así que sí, la idea es continuarlo todo el año. Es decir que la apuesta hacia Almafuerte sigue. Así es, continúa. Últimos días del mes de febrero, el verano no terminó aún y las altas temperaturas siguen. Esto hace de que nuestro espejo de agua, el lago Piedras Moras, sea muy elegido diariamente y los fines de semana para venir a refrescarse, a pasar el día, no solamente el día, las tardecitas, las noches aquí en la arena. Hoy
estamos reflejando que el lago está mostrando su nivel más bajo de este verano. Es habitual que desde mediados de febrero empiecen a darle utilización con este modo de nivelador y compensador, el siempre y tan remanido tema de que no se puede sostener un nivel de agua. Si bien es cierto que, por suerte, lo hemos tenido durante todo el mes de enero, el mes más fuerte de la temporada, ya arranca febrero y ya empezó a bajar. Y hoy está mostrando su nivel más bajo. Esto, por supuesto, afecta a las playas, se aproximan las algas a la costa, pero es la realidad, es lo que muestra hoy nuestro espejo de agua. Esto, por cierto, todavía no ha hecho de que la gente no lo siga eligiendo. Pero particularmente hoy nos vamos a abocar también a algunos íconos que tiene la costa del lago, y uno de ellos es el tradicional árbol que lo conocemos todos los salmafortenses, al menos como el sector del árbol de Mafini. Y debido a el alto nivel que tuvo el agua del lago en su momento, luego algunas lluvias, ha hecho algunas cárcavas, y hoy por hoy este árbol tan particular, que sus raíces se meten en el medio de la arena y la playa, está demandando una obra de circunferencia, como está planteada y como está hecha, con piedras, como para contenerlo un poco más, habría que reforzar con una obra, seguramente, que está planeado o proyectada por el municipio, pero que no se ha concretado aún, para seguir protegiendo este árbol, que todavía está verde, y que es un punto referencial en la costa del lago Piedras Moras, el árbol de Mafini, que está necesitando un trabajito de una obra no muy onerosa, entendemos, para que pueda por lo menos seguir protegiendo esa especie. Conectá la experiencia de ver TV por fibra óptica de Nplay, un servicio de TV por internet con el que disfrutarás una señal 100% digital, con más de 100 canales en HD y paquetes premium. Además, podrás disfrutar de películas y series on demand, retroceder, pausar, adelantar el contenido, reproducirlo de manera simultánea en tus dispositivos y en cualquier parte del mundo. No es solo TV, es una nueva forma de ver. Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada. Icel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Takita tadin, takata kita tadin, takata kita tadin.
Últimos minutos del programa, abrimos los capítulos de información de servicios. En primera parte vamos con la cotización de cereales. La soja, 245 mil pesos la tonelada, abrió en el mercado disponible en la mañana de hoy. Maíz, 143 mil pesos la tonelada. Sorgo, 160 mil. Trigo, 170 mil pesos la tonelada. Presentamos ahora el pronóstico del tiempo extendido para nuestra ciudad. Hay un equipo para millones de argentinos. Bienvenidos al equipo donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Temperatura actual 30 grados, la mínima fue de 20 grados en la madrugada de hoy. El cielo está parcialmente nublado, por ahí aparece con más intensidad el sol, por ahí se esconde más. Para mañana jueves, atención, la mínima 17, la máxima 32 y hay un porcentaje de más del 80% de probabilidad de chaparrones, pero para horas de la tarde de mañana jueves en nuestra ciudad. Para el viernes mejora el tiempo, mínima 14, pero baja sensiblemente la máxima, que llegaría a los 23 grados con el cielo parcialmente nublado. Cerramos con las farmacias de turno. Hasta mañana a las 8 de la mañana está de turno en Almafuerte Farmacia Masaglia de Maggi, Avenida Buenos Aires 1095. Y desde las 8 de mañana jueves y hasta las 8 del viernes de turno Farmacia Rossi de Azaín en Pedro C. Molina al 600. Amigos televidentes, nos despedimos. Hasta mañana al mediodía cuando presentemos una nueva edición de 30 Minutos de Noticias, recordándoles que la reposición de este espacio todos los días a las 21 horas. Gracias, hasta mañana.